¿Tienes ganas de empezar, cariño? No mucho. Va, seguro que te gusta. No sé. Sí. Es la primera vez que veo alegrarse a alguien por ir al cole. Toprak. Sí. No me alegro por el cole, me alegro porque me habéis traído los dos juntos. Cuando éramos pequeños, nadie nos llevaba al cole. Íbamos nosotros solitos. ¿Tu papá no te llevaba al cole? No, pero me dijo algo que me guiará toda mi vida. ¿Qué te dijo? Que a una persona sin modales, el cole no le sirve de nada. Aunque sea inteligente, un bruto siempre es un bruto. Toprak, ¿qué significa? No entiendo nada. Significa que el cole es genial. Estudia bien y no te pelees con tus amigos. ¿Verdad que sí, Toprak? Sí, Leila, significa eso. Si alguien me cabrea de verdad, le pego, mamá. ¿Verdad, papá? La jefa dice que no. ¿Y si me pegan a mí? Si me pegan mucho y muy fuerte, se la devuelvo. No se vence con un golpe. Un golpe inesperado es lo que te hace vencedor. Tú ten cuidado y evita dar golpes, no recibirlos. Si ya ha acabado la clase de artes marciales, ¿podemos hacernos una foto como la gente normal, por favor? Venga, vamos a hacernos una foto como la gente normal. ¡Aupa! Mira la cámara, Toprak. Hay cosas más bonitas que mirar. ¡Uy! ¿Qué pasa, Chinar? ¿Cuál es entonces el problema? No puedo conducir si llevas ese pijama. ¡Claro! Deberías ser tú el que hace las leyes entonces. ¿No podrías decirle que no viniera por un hombre prometido y que, por ejemplo, no te llevara un vaso de leche a casa en camisón? No le dije que viniera por mí. Uno, bienvenidos. Dos, ¿quién ha ido a por quién? Tres, ¿por qué vas por ahí con ese pijama? ¿Podemos contestar lo que queramos? Lo primero, abuelo, gracias. La segunda respuesta la tiene Chinar, eso es. ¿Y la tercera? Ay, estoy en blanco. No sé qué decir. Yo respondo a esa, si me permite. No es lo que se cree que es. Yeshin y su pijama han dormido en casa. Salieron de casa esta mañana. Vale. Yeshim ha salido esta mañana. ¿Pero el pijama? ¿Me quieres explicar por qué ha salido el pijama con ella? Es mejor si primero oye la segunda respuesta. ¿No le parece? Chinar se la da. Javi B ha venido a por mí. ¿Qué? ¿Qué? Yo dije lo mismo cuando me enteré. ¿Qué? Mi pijama estaba conmigo, por eso he salido con él puesto. Cuando llego a la casa, ¿qué veo? Que esa chica no solo se ha escapado para venir a por mi prometido, sino que también le lleva vasos de leche en un camisón de leopardo. ¡De leopardo! Mi pijama y yo quedamos por los suelos. Eso es todo por mi parte, abuelo. Por mi parte también. Vamos, ponte algo de ropa para pasar un rato juntos. Si tu abuelo nos da permiso, claro. Yeshim, ve a cambiarte. Quiero que me cuentes todo lo de Javi B. Ya decidiré si os doy permiso o no. Veremos si te vas con Yeshim, sin Yeshim o si ni siquiera te vas.
Señor Soreya, voy a besarle la mano primero. Ahora mismo le cuento todo. Meftune, ¿qué tal? Un momento. Mi pobre niño no conoce a nadie. Los otros niños tampoco, Leila. Ya se conocerán. Pero, ¿si me necesita? No es el servicio militar. Está en el cole y volverá esta tarde. No sé, será mi instinto. Está bien, sube, que me voy. ¿A la oficina? Voy a buscar a Satir. A ver si nos quitamos a la chica de encima. ¿Qué pasa? Todo pasa, Toprak. Acabo de abandonar a mi hijo en el cole y tú te vas a ver a Satir solo. Sí. Has enviado al niño al ejército y a mí a la batalla. Va, Toprak. Leila, tranquila, estaré bien. Sí, rezaré para que lo estés. Me protege mi amuleto. ¿Tu amuleto? Tus ojos. Veces que Denise no ha llegado. Por tanto, no sé por qué me plantó anoche, no lo sé. Ay, Dambla, tengo 40 años y nunca me han plantado. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿40? ¿Por qué no te quitas unos cuantos más? Ese no es el tema. El tema es tu incapacidad para atraer a Denise Aras. ¿Y si nos colamos en el castillo? ¿Qué castillo? El que conquistaremos desde dentro, Dambla, ese. Hablas de Defne. Vale, ya soy amiga suya. La salvé de su hermano en la barbacoa. Sí, pero no basta. Tenéis que ser íntimas. Tienes que ser parte del grupo. ¿Defne y yo? ¿Íntimas? Nadie se lo va a creer. Si supieras lo que se cree la gente. No tienes otra opción. Empieza ya. En realidad, tú no tienes otra opción. Venga, cuelga. No me vuelvas a llamar para preguntar por Denise o la vamos a tener. También quieres que dimita, ¿verdad? ¿A qué viene eso? No sé. Igual has pensado que el trabajo se agota como el amor. No he pensado eso. Pero puedo darte una garantía, si te parece bien. ¿De dónde has sacado la idea de que quiero una garantía? Te dije que el amor se acabaría algún día. Y rompiste conmigo. Por eso. ¿Eso es lo que entendiste de todo el discurso? ¿Qué iba a entender? Dejé mi vida en tus manos. Y me dejé llevar. Por primera vez en mi vida. Y fui tan estúpido como para contártelo. ¿Qué hiciste tú, Acabar con todo por la garantía de una mentira. Me dejaste. ¿Qué iba a entender, Defne? Dime. Vale.
Muy bien. Sigue pensando así. Él dice que el amor acabará algún día. Ella decide acabarlo ya. Y va a trabajar. Ella cree que verse todos los días puede ser aún más doloroso. Así que le pregunta y... No me va a doler más. Entonces a mí no me duele nada. Pues no hay problema. Ninguno. Ahora mismo vuelvo a mi trabajo garantizado. Deberías hacerlo. Ya lo he hecho. Ha dicho que no le va a doler más. No puede ser, no puede ser. Como si pudiera doler más. Me has abandonado. No me duele nada más. Daphne, ¿qué te pasa? Daphne, lárgate de aquí. Vale, pero si necesitas hablar... No, no, no quiero hablar con nadie. No hay nada de qué hablar. Verme no le duele, se acabó. Pero, ¿por qué te cuento nada a ti? No dejes que te vea llorar. Ven. ¿A dónde? Fuera de aquí. Vamos. Hola. Hola. Bienvenido. Aquí tiene. ¿Sí? Está todo muy bueno. Gracias. ¿Cuándo me vas a echar de menos? Hacerlo yo todo. Daphne. Denise. Tranquila. Dice que no le duele. No me quiere. Por eso no le duele. Suénate la nariz. ¿Nos quedamos callados o quieres hablar? Prefiero el silencio. La 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 la. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué pasa? ¿Ha empezado ya a ignorar tus mensajes? Uf, Gokai, déjame en paz. Esgi, te va a hacer daño. Uf. Uf. ¿Qué le pasa? ¿Por qué preguntas? ¿Qué te importa? Déjala en paz. Thank you.
Jessim, nos vamos a casar cuanto antes. ¿Por qué, cariño? Porque estar solos los dos todo el día es maravilloso. Sí que lo es. Ay, no existe el trabajo, solo el amor. Se me han olvidado mis problemas, ni siquiera me he acordado de Javi, ¿ves? Vaya. Pero ahora sí. ¡Ay! Bien hecho, Jessim. Lo has arruinado todo. Aún no he superado lo que me ha dicho tu abuelo. Y ahora sacas el tema de Javibe. Ay, vale, vale. Lo arreglaré tan pronto como pueda, mi amor. Tranquilo, cielo. Chinar, ¿te cuento la historia de la Torre de la Doncella? ¿Es tan romántica? Adelante. Érase una vez un rey muy, muy malvado que tenía una preciosa y maravillosa hija. Era muy bella, pero también muy desdichada. Su malvado padre la encerró en esa torre de allí. Seguro que hizo algo mal. ¿Por qué si no la enterraría su padre de repente? ¡Ay, Chinar! ¿Por qué es culpa de la chica? ¿Por qué iba a ser culpa del padre? ¡Es el rey! No, no. La princesa tuvo que hacer algo mal. ¡Oh, Chinar! ¡Es ridículo! Los magos predijeron que la princesa moriría por culpa de una serpiente. Por eso la acabó encerrando allí. Que la chica se portara mal es ridículo, pero que un mago dijera que una serpiente la mataría, ¿no lo es? ¡Ay! ¡Es un cuento! ¿Quieres que siga o prefieres que no? Vale, sigue. Pues verás, un día, otro hombre muy malvado envió una cesta de uvas a la torre de la princesa. ¿Qué tipo de uvas eran? Dime. ¡Uy, Chinar! ¿Qué tiene que ver eso con la historia? Vale, no te enfades. Tengo hambre. Bueno, prosigo. Una serpiente yacía en el fondo de la cesta de uvas. Era venenosa, por supuesto, de esas grandes que son enormes como una pitón. ¿Qué clase de rey es ese? ¿No tiene guardias para que revisen la cesta? ¡Ay! ¡No la revisaron! ¡Y la chica murió! Ridículo. Estoy intentando contarte una historia para crear un ambiente romántico. ¡Y no sirve de nada! ¡Eres un cenutrio! ¿Qué hay de romántico ahí? Muy bien, Chinar. ¿Por qué no cuentas tú algo romántico? Vale, venga. Ya voy. Érase una vez una chica llamada Hache. Se enamoró de un chico del pueblo. Los dos se fugaron a la gran ciudad. El hermano de la chica los siguió y los atrapó antes de llegar. Sacó la pistola, apuntó al chico y apretó el gatillo. ¿Cómo se atrevía a fugarse con su hermana? Derramó el cerebro y el hígado del chico. Sus ojos se fueron rodando colina abajo. ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Te da asco? En tu historia, la chica muere. En la mía es el chico. Por eso es más romántica. Ay, no. No. No, no. Creo que voy a tener que hacer algo. Porque si no hago nada, nuestra historia será la más romántica. ¿Por qué? Porque la chica matará al chico. Te voy a dar yo a ti romance. Ya lo verás. ¿Dónde está Satyr?
¿Para qué? ¿Qué más te da? Llamas a Tyr. Toprak, lo siento, no le había reconocido. ¿Dónde está Satyr? No está aquí. Ha ido a Rusia. ¿A Rusia? Sí. ¿Cuándo ha ido a Rusia? Voló ayer al mediodía. Déjame adivinar. Tenía algo urgente que resolver. ¿Cómo lo sabe? Dile que te dé unas gafas. ¿Por qué no me has avisado de que era Toprak? Ves peor que yo. ¡Oh! ¡Bienvenidos! Adelante, pasen. ¿Qué tal, Chinar? ¿Te has fugado con Yeshim? Señor, perdón por presentarnos a estas horas sin avisar. ¿Le hemos interrumpido? ¿Nos permite quedarnos? No pasa nada. Ahora eres mi nieto. Esta casa es tu casa. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mi abuelito! Venga, pasad. Sentaos. ¿Dónde están Denise y mi hermano? Denise está durmiendo, tenía sueño y se fue a la cama. Yalin no ha llegado aún. Abuelo, ¿podríamos ir arriba? Vamos a ver una peli. ¿Sí? Sí, vamos a ver una peli. ¿Vamos a ver una peli? ¿Por qué has dicho lo de la peli? ¿Vemos una peli? ¿Eh, Rifki? ¿En serio? El helado no funciona. Debería haber aprendido de Yeshim. Comió muchísimo helado cuando rompió con mi hermano, pero ¿qué pasó? Lloraba todo el día. La esperanza no da de comer y está claro que el helado no calma el dolor. Igual una peli, sí. ¿Qué dices? A ver. ¿En serio? Muy interesante. Vale. Sí, sí. Esta no. No me gusta ninguna. Esta no acaba bien. Esta tampoco. Ay. Sí. No. Que sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No voy a ver eso. Sí vas a ver eso. Mejor mátame.
¡Oh, Chinar, no te resistas! Míralo como una lección. Primero de romance. ¿Qué haces? Hacer novillos. No voy a ver eso, no quiero. No quiero. Mira, Chinar, esto es muy importante para tu desarrollo. No voy a ver eso, no quiero, no quiero. ¡Quiero ver eso! ¡Oh, basta! No grites, Yashim. No grites. Tranquila. Tranquila. Cariñito, me gustaría crear un ambiente agradable y romántico. Pues vemos una de miedo. ¡Chinar! ¿Pero qué tiene que ver una peli de miedo con el romance? Si la vemos, te asustarás. Te acercarás a mí y te abrazaré. Te diré que no tengas miedo, porque estoy a tu lado. ¡Chinar! Oye, ¿tú no estabas durmiendo? No me dejáis. Por cierto, si queréis romance es que no os habéis enterado de lo de Daphne y Yalin. ¿Eh? Han roto. ¿Qué? Ay, mi pequeñina. ¿De qué cosa? No, no me he enamorado del príncipe encantador. Me he enamorado de su burro. Porque el amor de un príncipe nunca, nunca se agota. Ay, está muy mal. Está llorando y diciendo que mi hermano no era un príncipe, sino un burro. Creo que deberíamos ir. Sí, mejor. Vamos. Barucho, a ver, ¿qué pasa aquí? Aras, ¿estás bien? Claro, no lo ves. ¿Hermano? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Daphne está fatal también. No me hables de Daphne. Madre mía. Está fatal y ella no para de llorar. ¿Qué hacemos? Mejor que hable con Aras de hombre a hombre. Pero me preocupa Daphne también. Tranquilo. Hagamos una cosa. Yo voy con Daphne y tú quédate con mi hermano. Ni hablar. No te voy a dejar sola. Mi amor, voy a hablar con Daphne de mujer a mujer. Tú vas a hablar con mi hermano de hombre a hombre. A veces los amigos son más útiles que los hermanos. ¿Eh? ¿En serio? Vale. Deja tu coche aquí. Coge el mío. Y yo volveré en taxi, ¿vale? Vale, mi amor. Ven aquí. Thank you.
Venga, pregunta. ¿Qué ha pasado? Si digo que nada, ¿te lo creerías? Ni hablar. Se acabó. ¿Por qué? Si te digo por qué, seguro que me llevo un puñetazo. Te lo vas a llevar igual. Mejor que digas algo para suavizarlo. Nada puede suavizarlo. Además, no necesito suavizarlo. Ya lo sabes, no quiero suavizarlo. Que le den al motivo por el que... A que te sincero ya mismo. Sé sincero, ¿qué ha pasado? Ajá, ese es el motivo. Tu hermana me ha dejado porque soy sincero. Pégame ya para que podamos marcharnos. ¿Por qué te voy a pegar si el motivo es la sinceridad? Porque estás demasiado enamorado como para entenderme. Aras, ¿de qué estás hablando? Dime. Le dije que nuestro amor se agotaría algún día. Como les pasa a todos. Y me dejó. Como me pasa siempre. Ahora soy el naufragio de un amor agotado. Soy un idiota, Chinar. Nunca aprendo. Le dijiste que algún día lo vuestro iba a acabar. ¿Qué esperabas? Quería reforzar nuestra relación con algo más fuerte que el amor para que no se cayera a la mínima. Podría haberme ayudado. Dicen por ahí que el amor es un trabajo muy duro. No te pongas cursi o te meto. Eres un buen hombre. Oye, estirada, todas las novias del pueblo conocen esta receta. Me debes una, ¿eh, estirada? Coge una hoja. Pones el relleno y la enrollas. Mira, Javi, ven ya. Me aburro, déjame. Estoy ocupada por tu culpa. ¿Quién sabe qué estará haciendo Topra con tu padre? ¡Ni hablar! No te dejo. Si no puedes enrollar la hoja, tu marido no te querrá. No me sorprende que te arrepientas del divorcio. Pues debes saber que fui yo la que se divorció, cariño. Topra ya está aquí. Se emociona cuando llega Topra. Pero siempre farda de haberse divorciado. Menos mal que has vuelto entero. ¿Qué hacemos? ¿Lo celebramos? No te rías, Toprak. No vas a volver donde Satir. He ido, pero se había marchado a Rusia. ¿La hija viene aquí y el padre se va a Rusia? ¿Por qué? Tenía que resolver algo urgente. No me lo creo. Ya. ¿Dónde está Javive? ¿Quién es Javive? No sé quién es. ¿Es de la familia? No sabes cuánto quiero decir esas palabras, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ha invadido mi cocina y mi salón. Está cocinando rollitos de col para desayunar. Estas horas. Por no hablar de que sabe cocinar 40 tipos de desayuno. Se ha vuelto loca. Creo que la cocina también se ha vuelto loca. Ya sabes que no se utiliza mucho por aquí.
Ya, nunca desaprovechas la oportunidad de meterte conmigo. Vamos dentro, anda. ¡Toprak! ¡Bienvenido! Para, vale, siéntate. Estaba intentando enseñar a la estirada cómo enrollar la col. ¿Tiene que aprender? No tiene que aprender nada. No le hace falta. Tu padre está en Rusia. ¡Oh! ¿Por qué? No sé. Para resolver algo urgente. Seguro. Mi padre es muy influyente. Ya. Sin duda. Da igual. Te quedas aquí hasta que vuelva tu padre. Luego te llevaré con él. Reza para que vuelva pronto. No voy a rezar mucho. Estamos bien así. Es cierto. Está celosa. ¿Qué pasa? Te lo repito, no vuelvas a ir donde Satir. En serio. ¿No te da vergüenza entrar así en mi cuarto? Toprak, no te hagas el amable. Doruk duerme y no quiero despertarlo gritando. No me obligues, prométeme que no volverás a ir. No digas tonterías, Leila. Estoy cansado. Toprak. Tengo miedo. Todo el mundo sabe cómo es. No tienes por qué asustarte cuando estoy contigo, Leila. Toprak, hablo en serio. Y yo. No discutamos. Tengo sueño. Toprak. ¿Estás ligando conmigo y usando el cansancio como excusa? Puede ser. Debe de ser Chinar. Voy a abrir. Voy a lavarme para que no me vea así. ¿Qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú en casa de mi cuñada? ¡Defnita! ¡Hermanita! ¡Te he traído rollitos! ¿Dónde está mi cuñada? ¿Qué? ¿Pero a quién llamas tú cuñada? A ti no, desde luego. Hablo de Defne. ¡Pero eres una descarada! Mírame bien. Métete en la cabeza que Chinar y yo estamos prometidos. Mira bien los anillos, ¿ves? ¿Lo entiendes? Es un anillo falso para fardar. ¡Qué patética! Mi Chinar me va a comprar uno mil veces mejor. Pero ya verás, voy a... ¡Ay! ¡Lárgate de aquí ya! No me voy. Me voy a sentar. Tú eres la extraña. Vete tú. Mírame bien. No te creas tan importante porque sepas ordeñar. No solo sé ordeñar, sé hacer de todo. Para tu información, sé quitar las malas hierbas y cortar leña. Además de eso, sé conducir un tractor. Chúpate esa. ¡Ay, bien por mi pija! ¿Un tractor? ¿No te gusta? Mi tractor también es descapotable. Además, sus neumáticos pueden aplastar tu flamante cochecito de juguete. ¡Como yo te aplasto a ti! ¡Bien por nosotros! ¡Ya basta! Yo sí que te voy a aplastar a ti, Javibe. Ni tu leche ni tu tractor funcionan aquí. ¿Javibe? Ven, Defne. ¿Tienes hambre? Estás pálida. Te voy a alimentar. Ven. ¿Tú?
Toma. Esta es mi cuñada. Te voy a destruir. ¡Ven aquí, loca! ¡Ay, Yoshi, para! ¡No paro! ¡No voy a parar! ¡Quiero que desaparezca! ¡Sí, gata negra! ¡Lo destruyes todo! ¡Claro que sí! ¿De qué hablas, Kai? ¡Yoshi, no hagas esto! ¡Ay, vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ay, venga! ¡Ay, todo el mundo contra mí! ¡No voy a ser amable nunca! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La princesa ahora es un monstruo! Adam minat kadın çok iyi.